Hola a todos, un saludo. Aquí estamos de nuevo con Regreso al Pasado, recordando jueguecitos viejunos. Y bueno, en esta ocasión, el azar, ya que sabéis que ahora lo haré al azar, los juegos eligiéndolos, ha tocado este, el Caterpillar, este raro, de la Game Boy Advance. Un juego que apareció en el 2000. Y bueno, vamos a ver qué tal. Bueno, el juego es Caterpillar Construction Zone o algo así, ¿no? Construction Zone. Así que nada, vamos a ver qué tal. Estamos con RetroArch, con Gambate, porque es casi lo mejorcito para poner la Game Boy. Y nada, vamos a echar un vistazo. Como siempre, dadle like al vídeo, suscribiros al canal y todo eso, que sabéis que ayuda un montón. Bueno, sugerencias, comentarios, el botoncito de unirse que tenéis en YouTube o dejando vuestra suscripción de Amazon Prime en los directos que se hacen por Twitch. Y con eso accederéis a un área especial privada de Discord donde podéis pedir cositas y esas cosas. Así que nada, vamos a echar un pequeño vistacito. De paso, de estos vídeos me valen pues para recordar jueguecitos que pueden ser interesantes o no. Y para, bueno, obviamente, limpiar un poco colección de ponzoña, que puede ser uno de ellos. No he jugado a este juego, así que no sé cómo va a ser mi primera partida, mi primer contacto con este. Y nada, Caterpillar es una marca de maquinaria pesada, de construcción, creo, si no me equivoco. Y bueno, pues vamos a ver qué tal. Bueno, estamos aquí. Ahora miraremos. En la Game Boy hay a veces que. Yo lo tengo puesto desde, pero la corrección de color. Lo podemos dejar un poquito más intenso. O un poco más preciso. Yo creo que para este juego lo podríamos dejar un poquito más intenso, que creo que estará más chulo. Porque no podemos desactivarlo, ¿vale? El modo de corrección a color es lo que hay. Esto es la luz por encima de la pantalla, por debajo de la pantalla centrada. Eso está bien, tienen bastante cositas. Bueno, vamos, que me lío, ¿vale? A ver, ¿qué es lo que encontramos? ¿Veis, por ejemplo, aquí las ventanitas se ven así azuladas? Y si lo ponemos en preciso, ¿ves? No sé si se aprecia, ¿no? Pero quizás así está un poco más preciso lo que es, pero aquí parece como más intenso y parece que mola un poco más, ¿no? Yo creo que mola más así, ¿eh? Y nada, vamos a ver qué es lo que nos da. No podemos hacer nada. No sé si le doy un poquito más de volumen. Vale, ¿esto qué es? Ah, vale, no puedo elegir. Vale, por aquí no podemos ir. Cuando vamos a machatar suena el ping, ping. Uy, qué animación tiene. Vale, esta es la bocina. Yeah. ¿Y qué tenemos que hacer con esto? Ah, quitarla aquí, ¿no? ¿Cómo funciona esto? ¿No? Me imagino que tendremos que llevarla a algún lugar. Uy, no me queda claro. Bastante malo, ¿eh? Pero no me queda claro qué tengo que hacer. Vale, no. Hostia, es que es. Es raro, ¿eh? La forma de. A ver, no me queda nada claro lo que tengo que hacer. Este tío se ha metido aquí, pero no. Ah, mira, ahí, vale. Vale, lo deja solo. Vale. Bien. Ah, me dice, para allá. Vete para allá. Vale. Vale, pillamos la de esto. ¿Y ahora qué? Ah, para allá abajo. Aquí dice,
¡Wow! ¡Increíble! ¡Good job! Conduce hacia allá arriba. Venga, vamos para allá. Tú. Pero, ¿por qué giras? No puedo girar por aquí. Tengo que ir para arriba. ¿Dónde? ¿Dónde, compañero? Oye, si me indicáis Regulinchi, no puedo. Para allá, para allá, ya. Lo sé, compañero, lo sé, pero no sé dónde me estás indicando. Me dices por aquí, pero no puedo. Esto está cortado. O sea, no puedo pasar por aquí. Tengo como dos alturas. Pero... ¡Ah! Por aquí. Ahora tengo un volquete. La 980 GG Wheel Loader. Vale. Esto es para mover tierra, ¿no? A ver, ¿puedo bajar esto? Sí. Vale. Y se acaba de petar. Vale, se acaba de petar el juego. O sea, es curioso. Vale, voy a hacer un pequeño corte y ahora seguimos donde lo habíamos dejado. Vale, ya he hecho lo mismo, no he tardado nada porque ya sabíamos lo que teníamos que hacer. Y voy a hacer un quick save, vale, que no sé, vamos a ver qué ha pasado. No sé. Me hace gracia porque... Vale. A veces pasan, ¿no? Seguro que habré tocado alguna cosa rara y... No, ha pasado algo raro. Vale. Nos han dado el password. Vale, nos dice... por aquí. Vale. Nos revan. ¿Y ahora dónde? Hostia, ya. Hasta allá arriba. Hombre, a ver. Tiene logro. Vale, que lo vemos aquí. Tiene logros. Así que si queremos cazar logros, pues tenemos Fork and Knife, Farmville, Fusion, Clear, Fran 3. Bueno, tiene su cosilla. A ver, si tiene logro, yo muchas veces los dejo. Total, como no ocupa mucho. Ah, vale, y déjalo ahí, ¿no? Oh, bien. Hombre, es un juego tonto, ¿sabes? Pero... ¿No me dejan cogerlo? Ahora. Bien. Hacemos un quick save. Curioso. Ya digo, si ponemos con el modo, como os habíamos dicho, aquí yo no sé qué modo elegiría, pero yo creo que... Hombre, quizás sí que aquí se ve demasiado rojo, ¿no? Quizás esto se ve un poco más real, ¿no? Esto quizás se ve un poco rojo, ¿no? A ver, el color preciso se supone que es más como se debería en realidad, ¿no? Lo que pasa es que hay algunos juegos que se ven más chulos, ¿no? Con uno y con otro. Ah, mira, ahora dirigimos a otra. Ah, esta es para otro tipo de carga. La IT-380. Toma. Vas a verlo en la misma, ¿eh? Me imagino que esto puede ser el tutorial. Vale, aquí hay cosas. Vale, tenemos que pillar algo. Ah, esto, lo saco.
para allá. Saca aquí el muñequito. Ahí, ahí, déjala ahí. Vale. Ah, vale, ahora cambiamos de máquina, ¿no? ¿No? Ah, no, no me deja. Ahí tenemos la otra máquina. Aquí está. Hombre, pues al final no está. No, yo qué sé, tío. O sea, no. Me parece un poco tonto, pero. Pero oye. Te puede llegar a divertir un poco, ¿eh? ¡Bien! Ah, que me vaya para allá. Espérate. Aún no. Me falta uno más. ¿Habrá más por aquí? Ya digo, es muy tonto, ¿vale? O sea, no. Hay que reconocer que es una tontuna. No. Vale. ¿Podemos ir por aquí? Pero bueno, no está del todo mal, ¿eh? Yo qué sé, te puedes llegar a jugar un poquito, oye. ¿Para cazar los logros? Tira esto. A ver, yo creo que lo. Bueno, es que no sé si lo borraría o no. Ah, dice, conduce ahora. Ahora voy para atrás. Dice, conduce. Vale, ya llevamos el volquete. Vale, este juego no sé qué le pasa, pero. Se me está petando bastantes veces, ¿eh? O sea, no sé. A ver. Ahora me ha fastidiado porque. Tenemos el modo. Espera un momento. Tenemos el modo. Preciso, sí. Vale, no sé qué está pasando, ¿eh? A ver, si lo pones en modo juego. Vale, si lo pones en modo juego para no entrar al menú. Pero este se ve que tiene algunos errores, ¿eh? Tiene, no sé. Pero, me parece un poco extraño, ¿eh? Y ahora el otro. No sé, me parece muy raro que falle, ¿eh? Porque falla de forma aleatoria, o sea, no es que falle siempre el mismo. A ver, no sé si tendrá otras cosas. Que está. Lo he puesto aquí en modo juego este. Pero vamos a desbloquearlo. O sea, vamos a guardarlo por aquí. A ver, quito el modo juego. Lo bloqueo por aquí. Voy a poner el modo juego. ¿Ves? Ahora sale bien. Y ahora cuando cambio de pantalla parece como que carga algo y a veces se peta. Ahora ya no. ¿Ves? O sea, es una cosa súper rara. También puede ser, ¿vale? Hostia, pero claro. Que estaba pensando. Que esto que se peta muchas veces es por culpa de que estoy grabando. Porque lo estoy grabando en modo juego y muchas veces se peta. Y esto a veces, según como sea, tienes que grabarlo de una forma u otra. Puede ser por eso, puede ser por eso. Vale, tenemos que llegar aquí. No, tengo que dar la vuelta, ¿no? Mejor ponernos así. Y ahora. Vale, ahora me da cuenta que era por eso. Vale, tenemos que dar la vuelta. No. Ah, aquí.
El volquete. Vale. Tony el constructor. No me da cuenta de eso. Pensaba que tenía que haberlo puesto en el otro modo. Porque no me acordaba que según con qué programa grabo, a veces pasaba eso, que iniciabas el juego y se te petaba. Es cierto. Vale, ha sido un pequeño error. Ay, por cierto, también tenía que haber reiniciado el equipo. Joder, madre mía, sí que he cometido errores. Vale, espero que se esté grabando bien. Si veis streaming eso, es culpa mía, ¿vale? Es que ahora me da cuenta porque no lo he pensado, pero mientras que estaba grabando esto, se han actualizado unos drivers de NVIDIA. Y hay que reiniciar. Y no he reiniciado. Y entonces ahí como tiring. Me he equivocado. Todo esto ha sido error mío. Entre el programa de grabar y todo, ha sido un error. Bueno, no pasa nada, oye. Ey, que no he guardado. No te pete, no te pete. Vale. ¿Este qué tenemos que hacer con este? Ah, pillar un tubo. Vale. Y ponerlo aquí, supongo, ¿no? Ah, ahí. Vale. Hombre, pues no está del todo mal, ¿eh? Yo qué sé, es que, ya te digo, me da... Tengo como la sensación de decirlo esto, pero dice, joder, también quiero... Ah, no, no es ahí. Es aquí. Cabrones. ¿Dónde está el otro? Ah, para allá abajo. Venga. Ah, este. Ah, la T. Vale. Marcha atrás, voy. Ah, que aquí hace falta una T, tío. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Por dónde? ¿Dónde me envía? No. Joder, tío. Tenía que haberlo... Jo. Bueno. Después de este desastre que está saliendo, creo que nos hacemos una idea de lo que es el juego, ¿vale? Porque se me ha cortado varias veces. Tony, repítelo. Pero no, es que creo que la situación puede ser hasta cómica, ¿vale? Hasta graciosa. No sé. Quería ver si había más, pero no parece que seguimos con lo mismo. Doy un intento más, ¿vale? De momento lo voy a mantener. También no es que sea un cazador de logro, ¿vale? Porque tengo los jueguecitos y muchos están traducidos. Dragon Ball no tanto, ¿vale? Pero sí que hay bastantes juegos que tengo traducidos. Entonces no se van a cazar los logros si tengo las versiones traducidas, porque la mayoría no van a salir, ¿no?, en la base de datos. Pero es interesante. Le digo, no sé, tengo mi duda. Déjame en los comentarios. ¿Dejaríais este juego? ¿Os parece interesante? ¿O no? Es que ya digo, yo tengo una sensación de que no... Ah, level clear. Vale, vamos a ver qué pasa. ¿Ahora la granja? Sí, ahora para arar. Wow. ¡Mira los chanchitos! A ver, si cambiamos ahora y ponemos el modo... rápido... Sí, vale, se ve demasiado, quizás demasiado saturado todo, ¿no?
Está mejor el modo preciso. No sé, es curioso, es un juego curioso. Bueno, lo dejamos por aquí. Creo que es suficiente, 20 minutillos para ver este jueguecito. Y nada. Ya digo, yo seguiría con este, pero nada, quiero hacer vídeos más cortitos y luego ya, si eso, pasarnos a un juego. Así que nada, si os gusta, ya sabéis, dadle like al vídeo. Si queréis que lo intente terminar el juego, pues lo dejáis en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.